¿Están listos ya? Cuenta, 1, 2, 3. Esta clase estará dedicada a la aplicación de sellador. Y como con toda pieza que requiera terminado, deberemos preparar la superficie. Vamos a lijar. Recuerden aplicar la técnica de degradación de lijas, del más grueso al más delgado, siempre buscando corregir los errores que tiene la madera. Como lijar en la dirección de la veta con las primeras lijas, y cuando lleguemos a las lijas superiores del 150, podremos redondear. En nuestro caso, llevaremos la tabla hasta el número 150 para aplicar el sellador. En caso de que nuestra pieza presente un daño grave, recurriremos al plaste o resanador. Posteriormente haremos un ejercicio de este para nuestro muestrario. Antes de comenzar con la aplicación del sellador, me gustaría destacar los siguientes datos. En el mercado existen distintas marcas de barnices, pero dos son las que dominan. Una de ellas es Sayerlac y la otra es Comex. Y conforme avancemos en la carpintería, deberemos reconocer las distintas familias que componen selladores y barnices. Así tendremos cuatro familias. La primera es la base agua, la cual gana cada vez más terreno por ser ecológica y sobre todo porque daña menos la salud. Hagamos un breve paréntesis que tiene relación con todas las familias. Cada vez que nos refiramos a un material deberemos tener en cuenta los siguientes conceptos. Principalmente en barnices, si es duro o blando, como si es barniz para exterior o barniz para interior. El número de sólidos, principalmente para selladores, si es de bajos o altos sólidos, de 35 o 48 sólidos. Esto se refiere a la cantidad del material que queda después de evaporarse el solvente. Otro punto importante es el tiempo de secado y la forma como lo hace. Dado que hay materiales que secan a los 20 minutos o a los 36 o algunos que requieren condiciones especiales para poder catalizar. Tipo de solvente que utiliza o si es que el material no utiliza. Recordemos que cada compañía tiene su propio material para disolver. Finalmente, la forma de aplicación. Si es que el material puede ser aplicado con espátula, con mona, con brocha de pelo de camello o si requiere forzosamente el uso de pistola de compresión. Cerremos pues este paréntesis para dar paso a la familia de la nitrocelulosa o piroxilina. Material que será disuelto con tíner. Tendremos que preguntar qué tipo de tíner utiliza el material que compramos. La siguiente familia es la de los poliuretanos. Este tipo de materiales se disuelven a través de catalizadores específicos. Cada marca tiene su propio producto. La última familia es la alquidálica. Esta se encuentra en barnices como en lacas. Este tipo de material se disuelve generalmente con agua ras. Es importante conocer las diferencias entre las familias para saber cómo trabajan y con qué materiales podemos combinarlas. En el caso de nuestro muestrario, recurriremos a la laca nitrocelulosa o piroxilina. Hemos comprado sellador de 48 sólidos para hacer el barnizado de nuestra pieza. Y generalmente este material se trabajará al doble, es decir, por cada litro de sellador se ocuparán 2 litros de tíner estándar. Y como nosotros haremos un pequeño muestrario, no necesitamos hacer un litro. Por lo cual haré 100 mililitros de sellador por 200 mililitros de tíner estándar. Es muy importante que siempre que hagamos una mezcla en el taller, recurramos a utensilios que estén graduados. En caso de no tener estas herramientas, recurriremos a recipientes del cual tengamos plena conciencia de su capacidad, como este recipiente con capacidad de 200 mililitros, para lo cual llenaré la mitad con sellador. Posteriormente,
Lo llenaré completamente con thinner para hacer la disolución. Y ahora vamos a revolver. ¿48 sólidos se refiere a la cantidad del material que queda tras la evaporación del thinner? 48%. Hay selladores de mayor número de sólidos, hasta de 60 sólidos. Cuando hagamos la mezcla, busquemos que quede uniforme y que generalmente quede como un hilo. Ahora deberemos hacer la aplicación. En un solo sentido, vamos a aplicar. Una vez hecha la primera aplicación, la deberé dejar secar. Dependiendo del tipo de material y por supuesto del clima, será el tiempo que deberemos dejar reposar la pieza. Yo le di un tiempo de 20 minutos, pero puede ser aún más. No olviden trabajar en espacios ventilados, alejados de fuentes de calor o de tomas de corriente, como tampoco de utilizar el equipo de protección apropiado, lentes para proteger la vista, guantes para proteger sus manos y, por supuesto, máscara de carbono para proteger las vías respiratorias. El sellador ya ha secado, sin embargo, ha dejado de repelo, habrá que matarlo. Para matar el repelo usaremos una lija suave. Recuerden que el repelo son aquellas fibras que peinamos al lijar y que cuando entran en contacto con la humedad recobran su forma natural, levantándose y dando una apariencia y textura áspera. Al matar el repelo saldrá un polvo blanco y lentamente la superficie se hará más lisa. Ahora daremos otra aplicación de sellador. Mi brocha ya se encuentra maltratada por el uso, lo cual me dificulta la aplicación. Recuerden, mojamos la punta de la brocha y la sacudimos para que no tenga exceso de material. Posteriormente aplicamos en una sola dirección. Aplicado el sellador, deberemos dejarlo secar. Vamos a dar nuestra tercera y última aplicación de sellador. A través del lente de la cámara es difícil notar algunos detalles, sin embargo, ya está prácticamente corregido. Nuestra superficie se encuentra tersa y lisa. Enhorabuena, ahora demos la última aplicación de sellador. Debido a que mi antigua brocha ya está un poco maltratada, voy a ocupar otra brocha. Ahora debo dejar descansar. Esta es nuestra pieza al natural. Ahora marcaremos nuestra pieza terminada en sellador. Esta es nuestra pieza terminada al natural. Y esta es nuestra pieza terminada en sellador. ¿Podemos diferenciarlas? Recordemos que el sellador es un material de preparación para el terminado final.
el cual, al sellar el poro, nos permitirá un gran ahorro de material en la aplicación del barniz para terminado, siendo un material de anclaje y de protección para la madera. Una aplicación correcta de sellador debe ser uniforme, sin surcos, sin repelo, sin brisa. Y aunque no suele usarse en la carpintería como un material final para terminado, sí hay trabajos en los que se hace. Poro cerrado y distintos tipos de brillo. Nosotros hemos decidido dejarla en término mate para poder marcar la diferencia entre una pieza y otra. Hemos terminado y ahora tenemos la primera y la segunda pieza del muestrario digital. La primera es una pieza lijada al natural, mientras que la segunda es una pieza terminada en sellador. Pues nos vemos en la próxima cápsula, compañeros. Cuídense mucho en esta cuarentena. Hasta luego. Sí.